Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating Muntin Channel. Mark Magsayo, natapos na nga po ang kanyang pinaghandaan ng ilang buwan na laban kontra sa napakatibay na buksingero na galing Texas, USA at mayroon nga itong dugong Meksikano na si Brandon Figueroa. Iba't iba nga ang reaksyon ng karamihan sa naging laban ni Magsayo laban kay Brandon Figueroa na kung saan nakita na nga natin kung ano ang kahinaan ni Magsayo sa laban nito kay Julio Siha na gano'n naman ang ginawa ni Brandon Figueroa kay Magsayo. Marami rin ang naging dismayado sa naging resulta sa laban na kung saan bakit ang layo na naging resulta ng puntos pagdating sa mga hurado na kung saan sa pinakitang unofficial scorecard ay marami namang napanalo ng round si Magsayo at nung nabawasan ito ng puntos sa loob ng round 8 ay nagawa naman ito makabawi at pareho ngang 9 ang ibinigay ng unofficial scorecard ng dalawang buksingero. Pero kahit ganito man ang ating nakikita ay sa hurado pa rin ang scorecard na masusunod. Kaya marami nga ang nagtataka kung bakit naging unanimous decision ang naging panalo ni Brandon Figueroa. Na sa bagay, ay dikit naman ang laban. Sa late rounds lang talaga natihado si Magsayo dahil kapos na ito sa hangin. Pero isa lang ang masasabi ko, matibay si Magsayo dahil nakayanan itong matapos ang buong laban. Kung iba pa iyon, ay paniguradong magsusurrender na ito sa laban. Talagang magaling lang magtiis ng sakit si Magsayo. Halata namang nasasaktan ito sa mga banat ni Brandon Figueroa sa bodiga nito. Kaya ginamit nga ni Magsayo ang veteranong galawan. Yun nga ang pagyuko nito pag bumanat itong si Figueroa. Kayo mga kabusing, ano ang masasabi niyo sa laban ni Magsayo? Dapat na ba siyang umakyat ng timbang? Dahil 10 years na rin itong lumalaban sa ganitong timbang mula nang pasukin nito ang professional boxer. At ngayon, may edad na itong 27 years old. Lumalaki na rin ito at di gaya ng dati na madali lang niyang makuha ang ganitong timbang. May mga laban na rin si Magsayo sa Super Featherweight Division at ito nga ang laban niya kay Eric Destroyer taong 2019 na kung saan naging pataba lang ni Magsayo itong Indonesian boxer at tinapos lamang sa loob ng round 4 via knockout. Eric Destroyer has only fallen to the feet 4 times, so it should be a stern test. But look at this from the Filipino, Destroyer. And this has been a really impressive opening 3 minutes. And the Filipino this time lands with a right and another right as well. And just... And he's done a better job in the second round, Eric Destroyer. Oh, that was lovely. 4 punches on the spin. Now gets him in the corner when he goes down this time. And that could be all she wrote. I think it might have been a body shot that was a telling blow. Is Eric Destroyer gonna get up? I don't think he is. Pag-usapan naman natin ang estilo ni Brandon Figueroa mga kabusing kung paano nito tinalo si Magsayo. Sa weigh-in pa lang ay hindi na nga nakuha ni Magsayo agad ang 126 limit na kung saan lumampas nga ito ng kaunti. 126.8 po ang timbang nito pero sa maikling ulas lamang na ibinigay ay nakuha nga nito ang saktong timbang. Sa palagan nyo mga kabusing, nakaapekto ba ito sa katawan ni Magsayo? Baka isa ito sa dahilan kung bakit humina ang bodiga ni Magsayo. At kita rin natin na sa round 5 pa lang ay abot hininga na nga itong si Magsayo. At ito na rin ang tamang oras ni Brandon Figueroa na tirahin ng tirahin ang bodiga ni Magsayo dahil nakita nga nito na nasasaktan ito sa bawat suntok na tumatama. At grabe rin ito si Brandon Figueroa. Ilang solidong suntok ang kinain nito na parang wala lang sa kanya ang mga solidong suntok na pinapakawalan ni Magsayo. Ngumiti pa ito pag natatamaan. Pagdating naman sa conditioning ay talagang napakaganda ng kondisyon ni Brandon Figueroa. Hindi ito napapagod, talagang kumakain ng kamao. Halika't ating balikan ng kunting highlight sa kanilang laban mga kabusing kung paano nga ba nilaro ni Figueroa si Magsayo at paano nito kinain ang mga solidong suntok ni Magsayo. Kayo na po ang humusga mga kabusing sa naging resulta sa laban. Mas con vivos en oro y del otro lado con Brandon también el color. Lo va a estar haciendo toda la noche, acostumbra a estarlo en contra de Mark Magsayo. Caner para pasarlo sobre el rival y ver qué es lo que tiene en frente. Pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Ahí justo es correcto, si lo traducimos a pulgadas, estamos hablando de 5 pulgadas. Preventivo de que estamos en los últimos 10 segundos. ¿Sabe usted? Aquí cultivamos dientecitos para el hígado de Mark Magsayo, el magnífico que se escale. Nada más que aquí enfrenta un átomo, hombre, se mueve de un costado al otro con ese estilo de boxeo que hizo tan famoso. Afortunadamente no se produce ese impacto de testas y empieza el hilo de sangre del rostro de Brandon Figueroa. Vamos a ver si lo que se pone aquí de manifiesto es México. Reyerta Figueroa plantando cara, entrando abajo y arriba. Bonita combinación. Ocasión y fuerza en su ofensiva. Lado de zurda.
Sin embargo, de inmediato, ahí está Maxay. Fernando Bastien. No sé, nasal del magnífico Maxayo, que va con el golpe más mexicano, tratando con el vulnerable y el tejano. A la pegada tronadora del de Westlaco, que aquí tiene que asimilar y entra Taylor, que culmina el boxeo. Y se va Maxayo entonces a recuperar después de ser tocado por la mano, de que sigue la transmisión. Lo sabe el jefe de jefe, Ricardo Arredondo. En el tercer capítulo, tremendamente al quinto asalto. Brandon Figueroa, vemos a la acción. Y en el quinto asalto, la voz. Acortando distancia de inmediato, combate Brandon Figueroa. Pero también ahí es donde lo quiere Maxayo, Gabriel. Porque le anula en digestar la pelea para Maxayo. Exactamente, 6:49. Médula del combate, amigos. De hoy, observando a estos hombres disputarse el título interino del año 7. Mal no recuerdo, son 7 veces las que Freddy Roy recibió ese premio, y en gran medida lo es. Magnífico Maxayo, porque fue cimbrado por la mano derecha de Brandon Figueroa. Y para el intercambio es el y el tercero sobre el ring, responsable de la primera pelea de esta noche que tuvimos. Es correcto. Taylor, cuando acá sí también es condescendiente Brandon Figueroa. El párpado derecho Figueroa, justamente cuando estaban en la media distancia. Y ahora atizando golpe de derecha, pero hay justo declaración de intenciones desde el principio de estar justamente ahí, cruzando la línea de la cabeza. Cuidado, vea. Otra vez iba para abajo. No hay. Siéndose en la combinación. Una buena exhibición por parte de Brandon Figueroa en este séptimo asalto. Nuevamente al magnífico Maxayo, que astutamente supo cumplir para Figueroa. Así que por eso sabe de Heartbreaker que tiene que tirarse a matar. Va a sacar una guardia poco perfilada. Y acá están entonces entrelazándose en espiral de fuera. Copia, se la repitió, se la tatuó un par de ocasiones. De manera simétrica a mitad de los dos pómulos. Por el ritmo que le imprende, que le imprime el filipino. Y así entre los dobles y repique. Ábranse, piojos, que ahí les va el peine. Entramos al décimo en estos momentos. En el centro del enlonado, amigos nuestros. Intercambio diabático de energía. Nuevamente la velocidad. Vuelve a la zurda, regresa a la ortodoxa. Y Maxayo sigue haciendo. A quemarropa, trata de hacerse daño. Ambos, y ahora sí entró la puñalada. Sector hepático, Les Figueroa. Está tocado el boxeador tagalo. Milagro de verticalidad para resistir. Pero esa mano izquierda, otra vez fue la mano izquierda. Otra vez el golpe más mexicano. Y dos, ¿qué dice Taylor? ¿Caído o no? Una onda expansiva en la humanidad de Mark Maxayo, que todavía lo tiene parado sobre piernas de goma. Intercambio que vuelve a ser una espiral de cuero. ¿Esto qué, señor García? Estos ya son caídas. En dos ocasiones toca lona porque no puede mantener la vertical. Ese es un golpe Thomas Taylor que provoca este efecto retardado en Mark Maxayo. Después vamos a ver el segundo. Ahí va para abajo. En el décimo episodio estamos en el penúltimo. Estamos llegando al epílogo. Estamos llegando al cielo. Costado derecho de la zona facial de Brandon Figueroa. Otra vez arremetiendo, yendo hacia adelante Maxayo. Maxayo para no desprender ese codo derecho de la zona hepática. Totalmente, y es que en el round ante el combate de rengados exiguos por la alta exigencia de esta pelea. El tema es que también le da aire y oportunidad de recuperarse del golpe que estaba a clavar la mano derecha. Y ahí está un Brandon Figueroa que también no para de lanzar recolpes. Pero en el costado derecho de Maxayo, que prácticamente lo dejó al borde de la desconexión en el. Se rehace, trata de resucitar, viene con los embates. Total que tenemos las turbinas encendidas en este Ragos. La tolvanera de golpes. Se encendió otra vez Maxayo y Brandon con rescate. Acá por lo pronto la escena boxística en el centro del paralelogramo. Vuelve a haber intercambio. Espiral de cuero, velocidad otra vez raudal. La media distancia, la hemoglobina que fluye entonces, señor García, por las fosas nasales del boxeador tagalo, cuando Brandon va a intentar llevarlo. Desgastados físicamente, lo que merma no solamente la reacción, la agilidad, sino también la resistencia por parte de Ambrose. Dicen que en estos santuarios anda por ahí paseándose el diablo, porque el diablo está en los detalles, y que noche de jamón. El tercero en la superficie, se desamarra el nudo, señor García, no duelo del Kraken. Pero Vic Figueroa no debe dejar pasar la oportunidad. Vean lo que les digo. ¡Ya! Y Thomas Taylor insiste. Un banquillo Maxayo también dentro del ring. Pero allá va con él.